Miran con lupa la piel de nuestra red viaria cada 2 años desde 1985 y esta vez, dice la Asociación Española de la Carretera, que se ha suspendido el examen. Matizan, se ha invertido correctamente en la creación de infraestructuras, pero el mantenimiento es deficiente. En esta situación de crisis que venimos arrastrando durante los últimos años, se ha seguido sin invertir en renovación de los firmes, en señalización vertical, en repintar las carreteras. Nos encontramos con un déficit de 6.200 millones de euros conjuntamente en la red de carreteras del Estado y en las redes autonómicas y de diputaciones forales. Hecho el diagnóstico, proponen un tratamiento. Concluye el informe que habría que repintar 52.000 kilómetros de carreteras, más o menos la mitad de la red viaria. También habría que revisar 8 de cada 10 farolas que iluminan inadecuadamente, pero que la mayor inversión en mantenimiento tendría que ir para el pavimento, muy deteriorado en los 2 últimos inviernos, húmedos y fríos. Las carreteras mejor conservadas son, según el estudio, las de Extremadura y País Vasco, y las que necesitan una puesta a punto radical son La Rioja y Aragón. También encuentran bastantes deficiencias en Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra. Y subrayan que detrás de la falta de mantenimiento hay algo mucho más importante, la pérdida de seguridad en la conducción y, a la larga, más riesgo de accidentes.